el desafortunado incendio de Notre Dame, la humanidad pierde uno de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo occidental. Situada en la llamada Isla de la Ciudad, en el corazón de París, es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Por eso es lamentable todo esto que ha ocurrido. En Colombia también se incineró la Catedral de Cartagena, pero en 1552, durante el incendio que arrasó a toda la ciudad, fue la primera iglesia. Era un modesto edificio de paja y caña. Un año después de fundada la ciudad, en 1534, llegaron unos religiosos con orden expresa del rey de España para construir la primera iglesia. No había dinero, ni materiales, ni carpinteros, pero se encargó la madera labrada para hacer el coro y la capilla a Santo Domingo. De paja y palmas, pero con reja del coro, dos puertas principales, un altar mayor, dos altares laterales y hasta un retablo de la Virgen pintado al pincel. Para hacer una iglesia de paja estaba muy bien aderezada y alegre, así dijeron los oficiales reales en su reporte, pero no mantenían al Santísimo Sacramento adentro por temor a los incendios. Pasado el desastre, la mandaron a reconstruir. Estaba ya casi terminada cuando llegó el pirata Drake y atacó a la ciudad en 1586. Y para acelerar el pago del rescate, destruyó de un disparo de culebrina los tres arcos de la iglesia mayor. Hace poco, en el Cáucaso han incinerado las iglesias de dos pueblos por no tener ni siquiera un cuerpo de bomberos. Mientras que en Popayán, estos advierten que las iglesias católicas no han entregado sus planes para controlar esta clase de emergencia, con lo difícil que es contener el fuego dentro de una iglesia por la cantidad de tela y madera que hay adentro. Además que son estructuras antiguas que albergan a muchas personas. No, señores, a hacerle caso a los bomberos. No se puede jugar con las vidas humanas. Pero en Francia, amigos, la cosa es a otro nivel. Cálculos iniciales dicen que se tomará entre 10 y 20 años en restaurar a Notre Dame. Y la solidaridad de los mecenas multimillonarios se está moviendo. Han comprometido donaciones por 1.000 millones de euros en tan solo las primeras 24 horas, por lo que la Catedral Parisina volverá a acoger a los 14 millones de peregrinos que la visitan cada año. Con el corazón encogido por este desastre para la cultura occidental, me despido de ustedes. Si te gustó, haz clic en la manito y en la campanita para avisarte de cada nuevo video. Suscríbete al canal y déjanos un comentario. Ah, y compártelo con todos tus amigos.